Estos dibujos de Henry Clay, un dibujante de principios del siglo XX, muestran al elefante en movimiento que imita al ser humano. Para poder hacer este tipo de dibujos es necesario comenzar por lo más básico, la posición de perfil, que es la que aprenderemos el día de hoy. Para comenzar dibujamos un círculo y luego dibujamos una especie de número 9. Ese círculo de acá es como de la mitad del tamaño del primero. Luego los unimos. Esto es el cuerpo y la cabeza del elefante. Aquí en verde comenzamos a dibujar la cabeza en sí, con su característica trompa. Esta hace una forma como de una pipa o una corneta. Si cortamos esta parte del círculo, podemos obtener la mitad de la altura del animal. Esta distancia nos servirá porque las patas del elefante comienzan como a la mitad de su altura. Así que, continuando la línea de la cabeza, dibujamos con dos líneas la pata delantera. Estas van de grueso a delgado y al final la punta de la pata la hacemos más gruesa, como un trapecio. Cortamos esta parte del círculo y a partir de ahí dibujamos la pata trasera. Este punto señala la rodilla y el resto es muy parecido a la pata delantera. Hasta aquí ya tenemos la forma general del elefante. Ahora trazaremos algunos detalles más específicos. Si dibujamos la línea de la columna, sobresaldrán estos puntos, la cadera y las vértebras del cuello. En la cabeza remarcaremos este quiebre en la forma de la cabeza y trazamos las orejas, grandes en el caso del elefante africano. Aquí dibujamos los famosos colmillos y trazamos las patas del otro lado del cuerpo, sombreadas para indicar que están atrás. Y finalmente la cola. Es importante apuntar que el abdomen del elefante señala hacia abajo y la forma general del cuerpo es como una pera. A partir de este dibujo comenzamos a hacer un trazo más fino. Como puedes darte cuenta, únicamente repasamos la forma que obtuvimos. Solamente hay algunas líneas que hacemos con mayor cuidado para representar la anatomía del elefante. Antes de trabajar en grises, hay que entender cómo se dibuja la piel de este animal. Hay que trazar muchas arrugas. Estas las podemos representar con líneas horizontales, pero tratándose de pliegues, también encontraremos líneas con formas como de Y. Y estas cambian la dirección dependiendo de la parte del cuerpo. Por ejemplo, aquí en el tórax sigue esta curva. Aquí en la pata trasera tenemos pliegues en ambas direcciones, por eso se forman rombos. En la trompa, los pliegues son como los de una manguera. La sombra la representaremos con verde. Al venir la luz directamente de arriba, la sombra estará en la parte de abajo del paquidermo. Son sombras muy oscuras porque son proyectadas. Dejamos aquí a la izquierda los pasos que ya llevamos y a la derecha estudiaremos la cabeza del elefante de frente, pues es una vista básica. Comenzamos dibujando este trapecio de cabeza y alargado y lo dividimos por la mitad. Aquí cortamos una pequeña sección y sobre esta línea, muy separados, trazamos ambos ojos. Dibujamos curvas hacia abajo y unas curvas más cortas hacia arriba, esta vez partiendo de las orillas de la forma azul con la que comenzamos. Y en estas partes dibujamos ambos colmillos. Estos a veces señalan hacia adentro. En la parte de arriba trazamos el cráneo abultado e indicamos las orejas muy grandes. Y finalmente terminamos de dibujar la trompa con sus pliegues horizontales. Al detallar puedes reconocer fácilmente al animal, y es un hecho que el método es tan sencillo que cualquiera podría dibujarlo y aprenderlo después de un par de prácticas. Ya teniendo el trazo de perfil y de la cabeza de frente, comenzamos a trabajar a lápiz. En el dibujo final puede parecer que se trata de fotografías, pero en estos acercamientos podrás ver los trazos y rastros del lápiz. Lo que sí es que en la computadora añadimos capas de luz y de sombra para acentuar el contraste y dar color, como puedes ver en el dibujo acabado. Esperamos que esta clase te resulte útil. No dejes de practicar. Puedes acceder a otras clases de dibujo de animales y dibujo en general en este canal dando clic a los enlaces o en la descripción. Dale like si te gustó, suscríbete, comenta y nos vemos en otra ocasión.